Saludos dominicanos y dominicanas. Gracias por acompañarnos en su programa Tras la Meta, el espacio televisivo que da seguimiento a las metas presidenciales. El presidente Danilo Medina revisa el avance de los proyectos que integran el Plan Estratégico de Movilidad Urbana. Además, en María Trinidad Sánchez, el gobierno inicia la construcción de un centro de acopio para el cacao orgánico, el cual beneficiará a más de 150 productores. A continuación, compartimos con ustedes estas y otras importantes informaciones siguiendo la agenda del presidente y las metas presidenciales. El Ministerio de Educación culminó con la entrega de más de 20.000 computadoras personales a igual número de profesores y técnicos dentro de la estrategia 1-1 del programa República Digital Educación. El Plan Sierra, en coordinación con los Ministerios de Medio Ambiente, Agricultura y la Comisión Presidencial para el Rescate de la Cuenca del Río Yaca del Norte, trabaja en Santiago en la reforestación de las zonas diezmadas por el escarabajo del pino. El país sigue afianzando su liderazgo en la recepción de turistas en la región del Caribe al recibir en el primer semestre del 2019 a 3.575.298 visitantes. El programa de alimentación escolar en el año 2018 benefició a 1.649.760 escolares, los cuales recibieron gratis raciones alimenticias. El Instituto Agrario Dominicano informó que hasta el momento se han entregado 240.000 tareas de tierra distribuidas en asentamientos campesinos en beneficio de cientos de productores. Al 31 de diciembre de 2018, las micro, pequeñas y medianas empresas asistidas por los centros MIPYMES reportaron un incremento en las ventas por un total de $39 millones. Superan los 390 millones de pesos destinados por el gobierno desde el 2012 a la fecha en beneficio de más de 8.617 micro y pequeños empresarios de la comunidad Los Alcarrizos del municipio Santo Domingo Este a través de Banca Solidaria. El Centro de Exportación e Inversión reveló que la balanza comercial de la República Dominicana, en comparación con otros países con los que tiene acuerdos, está en crecimiento. Las exportaciones de aguacate se incrementaron en los últimos 8 años en un 150%, al pasar de $11.400.000 en el 2011 a $30 millones en el año pasado. El gobierno, a través del Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico, contempla instalar al 2020 140 farmacias del pueblo en todo el país, que se sumarán a las 546 existentes. El mandatario Danilo Medina amplió la vigencia de la Comisión Presidencial para la Reforma Municipal hasta el 24 de abril del año 2020 mediante el Decreto 262-19. Tras la apertura de las relaciones diplomáticas con la República Popular China hace un año, las exportaciones hacia ese país se multiplicaron 2.8 entre enero-mayo del año 2019. El presidente Danilo Medina revisó el balance de los proyectos que forman parte del Plan Estratégico de Movilidad Urbana Sostenible en Santo Domingo en un encuentro con la Comisión de Transporte en el Palacio Nacional. El mandatario Danilo Medina recibió la visita de cortesía de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland, con quienes conversó sobre el crecimiento del sector, que experimentó un incremento en la compra de cemento de 9.6%. El país realizó exportaciones por un valor de $5.522 millones durante el primer semestre de este año, lo que supone un crecimiento interanual de 1.7%. El Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Compras y Contrataciones lanzaron un reglamento que instruye que todas las adquisiciones agropecuarias de las entidades estatales prioricen las compras locales. Alrededor de 33.000 procesos de compras y contrataciones públicas se han realizado en los primeros 6 meses del año. La primera dama de la República, Cándida Montilla, en coordinación con la Sociedad Dominicana de Pediatría, entregó el Premio Nacional de Pediatría 2019 a 4 mujeres médicos en esa especialidad. Tras entregar la bandera nacional a la delegación de atletas dominicanos que participará en los 18th Juegos Panamericanos a celebrarse en Lima, Perú, el presidente Danilo Medina exhortó a los atletas a elevar la dominicanidad en esa justa deportiva.
presidente Danilo Medina continúa llevando oportunidades de crecimiento a los productores del campo dominicano. Conozcamos los pormenores de la visita sorpresa 258 y lo que allí se acordó. Financiamiento solidario a una tasa de apenas 5% anual recibieron los ganaderos de la Asociación de Productores de Leche de Las Cuchillas en el Ceibo durante la visita sorpresa 258. El dinero será utilizado para la adquisición de 300 vacas de doble propósito. Al ver, a nosotros le hemos solicitado 300 vacas de Orteño productoras. Le hemos solicitado el arreglo y la construcción de nuestro local. Le hemos solicitado también unos paneles solares en nuestra asociación, porque tenemos muchos problemas de la luz. El presidente Danilo Medina llevó la solidaridad del gobierno a 70 productores del Ceibo. Van a financiar solo las vacas. La reparación del centro de acopio, las 20 salas de ordeño y la inversión para pasto, el corte, además de los paneles solares y el camión, el Estado se lo va a donar. A modo de donación, los ganaderos recibirán un centro de acopio para ampliar su capacidad, recursos para la renovación de pastos, insumos, un camión, un sistema de paneles solares y 20 salas de ordeño. En la actualidad, los productores tienen, en su mayoría, ganado de doble propósito. Se estima que tienen 25 cabezas de ganado por socio, para un total de 1.750 animales, entre vacas, novillas que no se encuentran en ordeño y animales de crianza para engorde. De ese total se encuentran en ordeño 300 vacas que producen entre 2 y 6 litros de leche por vaca. El litro de leche es vendido a 23 pesos. Con la puesta en marcha de este proyecto, la producción aumentará a 10 litros por vaca y se abaratarán los costos. Cuando el presidente Medina llegó al gobierno, el país producía 550 millones de litros de leche. 550, alguna gente dice un ching más. 570, el dato, 550 millones de litros. Hoy en día, el país alcanzó los 870 millones de litros de leche, 300 millones más. Elevar la producción y mejorar las condiciones de vida de los ganaderos es la misión de esta visita sorpresa. Mediante la transformación del centro de acopio, el aumento de la capacidad de almacenamiento, los nuevos pastos y la adquisición de nuevas vacas productoras, los ganaderos obtendrán los siguientes resultados. Aumento en la cantidad de cabeza de ganado de 1.750 a 2.050. Incremento en la productividad de 4 litros en promedio a 10 litros por vaca. Aumento en la producción de 1.400 litros a 6.400 litros diarios de leche. Incremento en la producción de leche anual de 336.000 litros a 1.512.000 litros. Producción de 48.000 kilos de carne al año. Y la creación de 150 empleos directos e indirectos. Danilo Medina conversó con residentes de Las Cuchillas, cuyas necesidades también fueron atendidas. Entre estas está la evaluación de la carretera de la comunidad y la terminación del acueducto del Ceibo. Con el proyecto aprobado por el mandatario, los pequeños ganaderos generarán mayores ganancias para bienestar de ellos, sus familias y la comunidad. Con 14 visitas sorpresas realizadas en la provincia de Barahona, el gobierno confirma que llegó la hora del sur. Son 71 proyectos productivos y 53 proyectos comunitarios con los que el presidente Medina se comprometió y está cumpliendo. Veamos. En el sur de República Dominicana, rodeada de playas y montañas, vive gente buena. Ese es un paraíso natural llamado Barahona. Aquí en Barahona viven más de 180.000 dominicanos que mueven una economía en la que prima la agricultura, la industria, la ganadería y el turismo. De sorpresa llegó el presidente Danilo Medina a la provincia de Barahona a visitar a 135 productores de la comunidad de Saladillo.
Estos productores de la tierra, agrupados en la Asociación de Agricultores Canal Saladillo, tienen una carga familiar de 1.050 personas. Cara a cara con el mandatario, los productores plantearon sus necesidades. Electrobombas, pozos, canales, caminos vecinales, un tractor y la construcción de la carretera son algunas de las peticiones hechas por los comunitarios. Aprobación de un financiamiento para producir 4.000 tareas de tierra, 2.000, o sea, dentro de ellas, 2.000 tareas de plátano, 1.500 de guineo, 2.000 tareas de maíz. Lo siguiente, la instalación de 3 bombas de 6 pulgadas. La visita sorpresa 257 busca democratizar las oportunidades de crecimiento y bienestar de la gente. Permitirá aumentar los volúmenes de producción mediante una agricultura por contrato. En las tierras de Saladillo hay 12.000 tareas cultivadas. 5.000 de ellas están sembradas de plátano, guineo y yuca y 3.000 están destinadas a la ganadería. Para un total de financiamiento entre infraestructura y agrícola de 33.546.669 pesos. Esa inversión, ya cuando esté en ejecución, si el señor presidente valorando este proyecto los aprueba, le estaría generando a los productores de manera anual, de manera mensual, más de 40.000 pesos mensual. Aquí, las mujeres desean crear riquezas en su comunidad a través de 2 proyectos productivos. Nuestro proyecto, ambos proyectos, el de abeja y el de las gallinas ponedoras, lo que propone es producir miel y abejas para insertarlo al mercado local, pero nosotros queremos ir un poquito más allá. Queremos exportar nuestros productos al extranjero. Todos los proyectos presentados fueron aprobados por el presidente Danilo Medina. Y en una segunda etapa lo que queremos es que todas las tierras que tengan se pongan a producir. Van a discutir primero este proyecto y luego, cuando se termine, comenzarán la segunda parte para que no quede ni una tarea de tierra que no esté produciendo. El Ministerio de Obras Públicas iniciará la construcción de la carretera solicitada y el Ministerio Administrativo de la Presidencia evaluará los requerimientos de la alcaldía. Muchas de las solicitudes llegarán a esta comunidad a modo de donación. Después de ocuparse de las necesidades de la gente de Saladillo, Danilo Medina llegó a Angostura para constatar la situación de la zona. Las necesidades del pueblo dominicano son atendidas por el presidente en cada visita sorpresa. La misión es llevar soluciones a donde no tienen los recursos necesarios para salir adelante por sí solos. El campo es prioridad para Danilo Medina. Por esa razón, seguirá visitando a los productores y comunidades más vulnerables del país. En 2016, el presidente Danilo Medina realizó una visita sorpresa al sector Los Platanitos en Los Guaricanos, Santo Domingo Norte. Aquí el mandatario instruyó realizar el saneamiento de la cañada y reparación de las casas. Sus moradores hoy tienen una cañada totalmente saneada, 16 apartamentos y 10 casas en una primera etapa. Compartimos con ustedes a continuación esta importante noticia. En Los Platanitos, la incertidumbre se fue para no volver. Esto es Santo Domingo Norte y la transformación de este barrio tiene nombre y apellido. La visita sorpresa 249 del presidente Danilo Medina. En cuestión de meses, el gobierno construyó viviendas y contenes, asfaltó calles y saneó la cañada Los Platanitos. La reorganización y reparación de casas, la conexión de esa localidad con otras zonas y el disfrute de los servicios básicos han cambiado la calidad de vida de quienes aquí residen. No nos representa ese peligro porque a mí en primer lugar, cuando había ciclones se me tumbó la casa, se me cayó la casa. Tuve que volverla a parar, pero ya pasé esa etapa. Gracias al apartamento que nos entregaron. Y nos sentimos bien, agradecidas y muy bien.
Gracias a Dios. Nuestros hijos ya pueden jugar libremente. Este sector no tenía salida más que esa sola. Ahora tenemos salida en caso de emergencia. Puede entrar un 911, lo que sea, que antes no podían pasar vehículos casi, porque la callecita era muy estrecha la que teníamos. La vida de antes era una vida crítica. Vivía uno diario enfermo, con la humedad. Vivíamos muy mal con esa caña. Pero le damos gracias a Dios que ya nos entregaron las casas. Y yo me siento muy contenta por haberme entregado mi casa. Pero ahora no, ahora usted sale de Puerto La Parte porque hay pista, hay calle. Antes no lo había. Era pie, por ahí una sola era que había. Ahora no, por todos lados hay calle. El hecho de que ya a ese lugar entran unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 llena de alegría a los habitantes de Los Platanitos. 26 viviendas fueron entregadas a igual número de familias desalojadas de La Cañada. Ahora cuentan con un techo digno y propio. Son 16 apartamentos y 10 casas de la primera etapa que fueron construidas a un lado de La Cañada que fue saneada y sobre la cual se construyó una calle que da acceso a la parte interna del proyecto. La casa prácticamente antes no servían, eso era un juidero, la casa se endundaban de nada cuando jarineaba, de todo, era una, bien, ahora tenemos como está la casa, bien bonita, bien organizado está esto, aquí vivimos mejor como la gente, gracias a Dios. No, eso está bien, para allá atrás cuando ustedes suban a decir, porque para allá atrás solo era una caña, por ahí caminaba uno ni a pie, caminaba uno por ahí, pero eso era una caña grandísima, y un barrio, una banda, por eso fue que bajó el presidente, la primera vez que bajó a pie, y cuando subió se sorprendió, ha dado un cambio demasiado bien esto, está de maravilla, está bonito, tú no ves el ejemplo ya, todo el mundo dice lo mismo, está bonito esto. Han arreglado mucho, muchas las calles la han arreglado, que bueno, la caña, esto era una caña, que esto era mucho lodo, pues donde quiera, las casas se llenaban de agua, uno tenía que sacar todos los trastecitos, porque si no, uno se ahogaba cuando venía esa agua llena, esa caña demasiada, como si fuera un río, muy alegre. Ay sí, mis hijos están contentos. Porque que uno con esa caña que cuando llegaba, ya tú sabes cómo era. Y mis hijos están muy contentos, muy alegres están mis hijos. La segunda etapa del proyecto contempla 64 apartamentos más que se construye próximo a la avenida Jacobo Magluta. También la reubicación de 90 familias que vivían en condiciones de vulnerabilidad. Nos sentimos muy bien porque vivían en una precariedad con el agua que subía a la casa, que teníamos que salir corriendo con los niños, basura, venía el río y vivían de una forma que uno no... ¿Cómo le digo? Que ahora estamos viviendo bien, porque antes no teníamos cera, ni contenes, ni calle. Antes era la calle llena de agua y llena de lodo, pero ahora nos sentimos muy bien por la cera y los contenes. Y la calle, que está entalviada. Y el agua potable, nos sentimos muy bien porque el agua llega todos los días. Yo era una de las gente que yo vivía, era el agua. Se entraba en mi casa. Desde que caía una llovina, de una vez yo estaba con la casa llena de agua. Y toda la basura entraba para mi casa, entraba todo para mi casa. Y ahora yo me siento bien, que tenemos ni que sea la calle. Vivamos bien. Yo misma, yo vivo bien, me siento bien en mi casa. Nosotros subíamos ahora por los calones. Por aquí no, ni una bicicleta andaba, ni un motor, ni nada. Pero ahora tenemos la salida y todo sale y entra. El 911 entra aquí cuando uno lo llama, todo está todo bien. A través del Instituto Nacional de la Vivienda, el gobierno rehabilitará unas 300 casas de la zona que están en malas condiciones. Sin temor a inundaciones y enfermedades, con una cañada saneada, con viviendas reparadas, con calles, aceras y contenes, en Los Platanitos la incertidumbre se fue para no volver. La agenda de atención a la primera infancia no para. Ya son 191.105 niños y niñas los que reciben cuidados en sus primeros 5 años para sentar las bases de un mejor desarrollo durante toda su vida. Con este material despedimos el programa, invitándolos como siempre a que nos acompañen en su programa Tras la Meta. Hasta la próxima.
Mairení Rodríguez es soltera y madre de 4 hijos. Ella quiere estudiar y trabajar. Para esta madre, la anhelada oportunidad ha tocado sus puertas. Ahora, 3 de sus hijos estarán de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde aquí en la nueva estancia infantil del sector Los Alcarrizos, entregada por el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. Me va a cambiar un 100%, porque voy a recibir un gran beneficio, que yo pueda traer mis niños aquí, un excelente cuidado. Yo me puedo ir a estudiar o a trabajar, que son mis metas, y estará muy, muy bien cuidado, gracias a Dios y a la estancia. El mismo alivio de Mairení siente Erika Díaz, una joven madre de 24 años de edad y con 2 niñas. Su mayor deseo es concluir su carrera universitaria. Como no tenía con quién dejarla, Erika tenía que llevar su hija más pequeña a la universidad, donde ella toma clases, incluso a los laboratorios. Al igual que Mairení y Erika, otras madres de los sectores La Unión, La Esperanza y Los Alcarrizos cuentan con la misma oportunidad de trabajar y estudiar. Me va a beneficiar, bien, porque no he estado trabajando y ahora voy a trabajar, a comenzar a trabajar con adelante. Yo me siento súper contenta, ¿sabes por qué? Porque así tenemos la oportunidad de nosotras trabajar y dejar nuestros hijos en buena mano. Ellos se le atienden muy bien. Ahora mismo me está beneficiando muy bien porque yo tengo 3 niños más en la casa. Hay 2 que están aquí y 2 la tengo en la escuela. Y quiero trabajar y estudiar. En las estancias infantiles se atienden niños desde los 45 días de nacidos hasta los 5 años de edad. Aquí reciben atención, cuidado, alimentación y fortalecimiento de prácticas de buena crianza. Todo esto de manera gratuita. Con estos servicios, una madre se ahorra hasta 10.000 pesos mensuales por cada niño, ya que el infante recibe la alimentación de gran parte del día. Día 10.000 pesos, podríamos decir, lo que se estipula que una familia se estaría ahorrando, tener sus niños aquí en las estancias infantiles. Elizabeth Núñez, madre de 3 niños, uno de 8, uno de 2 y otro de 2 meses, considera que el cuidado de los niños es excelente y las condiciones en que los tienen también. Mi vida va a cambiar porque al poder estudiar me voy a preparar mejor para poderle dar una mejor vida a mis niños y ellos van a tener un buen aprendizaje porque van a poder aprender aquí y van a estar bien cuidados. La estancia infantil de Los Alcarrizos tiene una capacidad para albergar 226 infantes de 0 a 5 años en un horario de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. En las estancias infantiles que construye el gobierno, también se trabaja para que las familias cumplan con las prácticas de buenas crianzas. Los técnicos realizan visitas domiciliarias e imparten talleres de formación. Las estancias infantiles son espacios seguros y ambientados con todo lo necesario para el desarrollo físico y cognitivo de los niños. Ahora, en Los Alcarrizos, madres como Mairení tienen un espacio en el que pueden dejar a sus hijos bien cuidados y bien alimentados.